siempre me ha preocupado mucho una permanente desinformación en donde tratan de decir que lo que yo pretendo con el proyecto es que prescriban todos los procesos, y es todo lo contrario. Yo aspiro a que esta semana, como hay un mensaje de urgencia, hay una prioridad, pueda ser rápidamente estudiado por la plenaria de la Cámara y del Senado. Tenemos hasta el 20 de junio y la verdad he encontrado receptividad en un grupo grande del Congreso. Hay una oposición grande por otras razones. Se oponen diciendo que yo lo que pretendo es una burocracia excesiva y que lo que estoy es tratando de reclamar superpoderes y apoyar a la función legislativa y a los funcionarios de elección popular. El proyecto está en la Gaceta del Congreso, el proyecto está a la luz pública de todos. No obstante, sigue la desinformación. Y por eso he estado tratando de a todos decirles y explicarles el proyecto y decirles que aquí hay transparencia en esto. Y solo lo que pretendemos es, además de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, evitar la catástrofe de tantos procesos que entrarían a ser prescritos.